tal? Muy buenas horas tengan todos ustedes, queridos amigos, seguidores, suscriptores de este canal. En esta ocasión les voy a compartir el tutorial de este bonito tema, de esta alabanza cristiana. Mi Jesús viene pronto en las nubes al estilo del dueto de Dios. Me lo han estado solicitando y con mucho gusto se los compartiré. Denle like, denle manita arriba. Con eso me ayuda bastante para tener más visibilidad aquí en la plataforma de YouTube. Así funciona el algoritmo de YouTube. Si le dan like, si le dan manita arriba, eso ayuda para que el video llegue a más y más personas. Y si no le dan like, si no le dan esa manita arriba, pues el video no tiene visibilidad y no llega a muchas personas. Y es difícil continuar así subiendo este tipo de tutoriales. Suscríbanse al canal también. Activen la campanita de notificaciones, comenten, compartan, reaccionen. Todo eso también me ayuda bastante. Bien, vamos adelante con el tutorial. Vamos a necesitar una guitarra. Bueno, vamos a necesitar también un capotraste o capotrasto. Así le decimos a este aparatito aquí en México. La guitarra afinada de manera normal. Una guitarra normal con el capo en el cuarto traste. La posición de do mayor, las escalas para la mayor y la tonalidad corresponde a un mi mayor para el acompañamiento. Vamos a ver esta primera parte del canto que suena de la siguiente manera. Vamos a tocar la primera al aire, la primera en el 3 y una vez más la primera en el 3 y lo ligamos al 5 de la primera. Sería, y otra vez lo mismo, primera al aire, primera en el 3, un toque más, la primera en el 3 y lo ligamos al 5 de la primera. Es decir, todo esto. Después, en el 3 de la primera, 1 de la primera y 3 de la primera dos veces. Después, en el 3 de la primera, 5 de la primera. Esto lo vamos a hacer 3 veces. 1, 2, 3 veces. Después un toque más en el 5 de la primera y lo ligamos al 7 de la primera. Ahí en el 7 de la primera damos un toque más. Después en el 5 y 3 de la primera. Después en el 5 de la primera y lo ligamos al 7 de la primera. Después, dos toques en el 5 de la primera y un toque en el 3 de la primera. Vamos a ver toda esta parte que ya hemos aprendido. Después, tres toques en el 8 de la primera. Después al 5 de la primera, 3 de la primera. Y después en el 5 de la primera, lo ligamos hasta el 8 de la primera. Y después dos toques en el 5 de la primera y dos toques en el 3 de la primera. Sería todo esto. Y otra vez esto. En el 3 de la primera y 5 de la primera. Esto lo hacemos 3 veces. Después un toque más en el 5 de la primera y lo ligamos al 7 de la primera. En el 7 de la primera damos un toque más. Después un toque en el 5 de la primera y 3 de la primera. Después, primera en el 5, primera al aire, segunda en el 3 y segunda en el 1. Bien, sería todo esto. Después hace la misma música, pero en una escala diferente. Thank you.
a explicarlo. Vamos a tocar la cuarta en el 2, tercera al aire, una vez más la tercera al aire, y ligamos el toque en el traste 2 de la tercera. Sería, y otra vez lo mismo. Después tercera al aire, cuarta en el 3 y tercera al aire doble. Después esto. Tercera al aire, tercera en el 2. Tercera al aire, tercera en el 2. Tercera al aire, tercera en el 2. Segunda al aire doble. Tercera en el 2. Tercera al aire. Segunda al aire. Tercera en el 2 doble. Y tercera al aire doble. Después. Tres toques en el 1 de la segunda. Tercera en el 2. Tercera al aire. Segunda en el 1. Tercera en el 2 doble. Y tercera al aire doble. Después. Tercera al aire. Tercera en el 2. Tercera al aire. Tercera en el 2. Tercera al aire. Tercera en el 2. Segunda al aire doble. Tercera en el 2. Tercera al aire. Otra vez la tercera al aire. Y ligamos al traste 2 de la tercera. Después, cuarta en el 2. Cuarta al aire, quinta en el 3. Después, sexta en el 3. Quinta al aire, quinta en el 2 y 3. Y esto lo hace dos veces. Después, tercera en el 2. Tercera al aire. Cuarta en el 2, quinta en el 3. El requinto. Recuerden que todo este requinto lo pueden mover, por ejemplo, lo pueden hacer sin capo. Lo único que va a cambiar es el tono, siempre y cuando lo hagan en la escala de do. Incluso si lo ponen en el 1, en el 2, en el 5, así pueden cambiar la tonalidad. Aquí estamos en mi, el tono de mi. Aquí estaríamos en fa, fa sostenido. Aquí estaríamos en sol. Si alguien lo quiere más alto, sería exactamente lo mismo. Cambias el tono, pero todo es movible. El canto no tiene muchos adornos, nada más tiene este cuando está en primera. Jesús viene pronto en la noche. La sexta en el 3, quinta al aire, quinta en el 2 y 3. Después cuarta en el 2, tercera al aire, cuarta en el 2. Otra vez cuarta en el 2, cuarta al aire y quinta en el 3. Después, un toque a la tercera al aire y ligamos el toque a la tercera en el 2. Otra vez tercera al aire, cuarta en el 2, quinta en el 3. Y a veces hace también esto, tercera en el 2, tercera al aire, cuarta en el 2, quinta en el 3. En primera. Sexta en el 3, quinta al aire, quinta en el 2 y 3. Después cuarta en el 2, tercera al aire, cuarta en el 2, quinta en el 3. Tercera en el 2, tercera al aire, cuarta en el 2, quinta en el 3. Y esto lo podemos hacer. Esto que ya vimos. Y
Esos son los adornos que tiene este bonito canto. Cuando finaliza el canto, hace exactamente todo el requinto exactamente igual. Nada más hay una pequeñísima variante al final cuando hace esta parte. Esto ya lo vimos, tercera al aire, tercera en el 2, tercera al aire, tercera en el 2, tercera al aire, tercera en el 2. Segunda al aire doble, tercera en el 2, tercera al aire, tercera en el 2, tercera al aire. Cuarta en el 2, cuarta al aire y quinta en el 3. La pequeña variante nada más que tiene para terminar. Pues es todo de este bonito tutorial, espero les sea de muchísima utilidad. Denle like si les gustó este video, denle manita arriba, recuerden que con eso me ayudan bastante. Ánimo, échenle muchísimas ganas, no se desanimen, no se desesperen y nos vemos en un próximo video si Dios nos lo permite a todos. Hasta la próxima.